Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar nuestra sesión número 4. Vayámonos de parche. Finalizaremos la sesión número 3. Un amigo ha venido a verme. Haciendo camino. Hemos comenzado la reflexión sobre las emociones y las relaciones en las situaciones difíciles. Hoy miraremos las percepciones, las sensaciones y las emociones, así como las acciones y los pensamientos en esas situaciones difíciles. Miraremos los elementos importantes y útiles para abordarlas. Además, aprenderemos lo que las emociones nos tienen que decir para abordar las situaciones difíciles. Los estudiantes nos muestran historias que están marcadas por diferentes situaciones: alegres, tristes, impulsadoras, angustiantes, dinámicas, quietas, brillantes, sombrías. Nos han contado trocitos de sus vidas por medio de cuentos, de dibujos, de colores, de gráficas, de videos y de audios. En esta ocasión han ido experimentando su trabajo en grupo como una manera de acercarse a las experiencias, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos y a la reflexión y al estudio de las emociones y las situaciones difíciles. Los estudiantes han pasado por situaciones difíciles porque seres queridos han muerto, porque se han enfermado, porque han terminado una relación amorosa, porque se han separado de sus familias, porque han vivido el empobrecimiento, porque han sido lastimados y agredidos, porque han sido discriminados, porque han sido abusados, porque les ha ido mal en los compromisos escolares, porque se han sentido solos y tristes. Estas situaciones los han hecho pasar por momentos que los han cambiado, sobre los que han pasado y que los han convertido en otros seres. Momentos que llevan con ellos como parte de su vida y que les han enseñado a vivir, que forman parte de su experiencia y de sus aprendizajes. Las situaciones difíciles están ahí, en nuestra memoria e historia. Nos acompañan con su fuerza y su desconcierto. Son formas en las que la vida se hace con los demás. Los estudiantes han dado una mirada a ese amigo que ha venido, a las emociones que experimentamos en situaciones difíciles. Tristeza, rabia, desesperanza, ansiedad, miedo, frustración, culpa y desolación vinieron a estar con nosotros desde que vivimos situaciones difíciles. Nos sacudieron con fuerza, haciendo que sintiéramos cansancio, fatiga, tensión, insomnio, desespero y llanto. Las emociones y las situaciones difíciles nos ponen en vilo, nos desequilibran, nos ponen en movimiento, nos impulsan de manera especial, nos ponen irritados, preocupados e inquietos, nos hacen aislarnos, tomar distancia. Nos alejan de las personas que nos rodean. Creemos que estamos solos a pesar de que nos encontramos atados a los demás. Lo que sentimos, hacemos y pensamos cuando vivimos situaciones difíciles pone nuestra vida en cuestión. Nos pide una transformación que apenas podemos intuir y que aún no conocemos del todo. Las situaciones difíciles, de manera dramática, nos muestran que estamos unidos con los demás. Porque estamos atados a la vida común. Experimentamos diferentes tipos de situaciones, incluidas las difíciles. Cuando las situaciones difíciles, nuestro vínculo vital se pone en cuestión intensa. Pareciera que los lazos se quiebran y nos percibimos ajenos, lejanos y distantes a la comunidad en que vivimos, en y por las relaciones sociales que nos hacen. Vivimos las situaciones difíciles. Nuestra vida se mueve y también se transforma por los enfrentamientos, por
por las maneras de interactuar, por las dificultades, por las enfermedades, por las muertes y por los choques que vienen con la vida colectiva. Las situaciones difíciles y lo que sentimos por ellas nos cimbran, nos sacuden. Ante ellas podemos caer abatidos o aprender y seguir. Ante esta visita podemos cerrar la puerta y dejarla entrar, arriesgarnos a lo que viene con la vida misma. Los estudiantes nos enseñan que para abordar las percepciones, las sensaciones, las emociones, las acciones y los pensamientos en situaciones difíciles, es importante y útil reconocer que no estamos solos, que estamos unidos a la vida común y que por eso es importante compartir lo que sentimos y lo que pensamos para ir buscando el camino de la vida que la vida nos pide crear. Compartiendo lo que estamos viviendo, vamos viendo las situaciones desde otros puntos. Nos acercamos a otras maneras de sentir y estudiar las experiencias. Y vamos aprendiendo formas distintas de abordarlas en comparación a las que habitualmente tenemos. Compartir con los demás lo que nos pasa en situaciones difíciles suena inicialmente sencillo, pero nos exige tomar distancia con lo que vivimos y al mismo tiempo acercarnos a las personas con quien vivimos. Las dos tareas son difíciles y no se puede hacer una sin la otra. Para tomar distancia de la situación tenemos que acercarnos a las personas y para acercarnos a las personas es necesario tomar distancia de la situación. Pero la situación que vivimos está atada a las relaciones que tenemos con las personas y la mayoría de las veces las situaciones difíciles son difíciles porque están poniendo en cuestión las relaciones que venimos teniendo con las personas. Los estudiantes nos dicen que es importante revisar, analizar, estudiar y explorar la situación que estamos viviendo. Y que ello lo podemos hacer compartiendo nuestras impresiones, sentimientos y pensamientos con las personas que nos rodean. Para ello, nos piden acciones concretas. Hablar y escuchar. Preguntar y responder. Movernos y juntarnos. Explorar y arriesgarnos. Mirar y tocar. Parar y caminar. Todas estas acciones no deberíamos hacerlas solos, sino en compañía, al lado y con otros. Entonces, la primera acción útil es buscar y recibir ayuda. Saber que la vida no nos pide retejernos. Las situaciones difíciles son una forma de ir a unirnos, tocarnos, querernos, dejar que nos acompañen. Abrir la puerta y salir. Abrir la puerta y dejar entrar. Y que suceda lo que vaya a suceder. Que se camine lo que se vaya a andar. Que se atienda lo que se vaya a recibir. Que lo que pase sea a partir de esta acción inicial, básica, importante y útil. Sabernos en compañía de otros. Una vez en juntanza, podemos dialogar, respirar, meditar, escuchar música, irnos de viaje, contar lo que sentimos, compartir los temores y las incertidumbres, explorar las posibilidades, vislumbrar escenarios, proponer acciones, arriesgarnos a experimentar, llorar, reír, cantar o gritar en compañía, o solo o solos, jugarnos con alguien que nos contenga, nos acaricie, nos abrace, nos oiga y nos diga, escribir, dibujar, amasar, colorear, mudar las cosas, mirar las estrellas, escuchar el aire o el río, seguir haciendo la vida en compañía. Estas acciones que nos proponen los estudiantes nos piden paciencia, tiempo, consideración y cuidado. Porque la situación es difícil, lanzan la vida por otros rumbos que necesitamos percibir y atender con el amor que nos pide tiempo. La vida se vuelve a sembrar en las situaciones difíciles y hay que cultivarla con cuidado y amor para ayudarla a crecer, a florecer y a dar fruto. Hemos visto que para abordar las emociones, las sensaciones, las percepciones, las acciones y los pensamientos en las situaciones difíciles es necesario hacerlo con otros.
juntarnos, amarnos, cuidarnos y atendernos. Que no estamos solos, sino acompañados. Que no estamos aislados, sino atados. Que no podemos autónomos, sino que somos potentes por la solidaridad. Que no somos independientes, sino dependientes. Que no son asuntos privados, sino compartidos, comunes. Los estudiantes nos han enseñado que a las visitas las podemos recibir en compañía, ofrecerles lo que somos y tenemos, y arriesgarnos a la creación conjunta que ellas prometen. Bueno, ese ha sido el trabajo de esta semana, el cierre de la sesión anterior. Un amigo ha venido a verme. Hoy vamos a comenzar nuestra sección número 4, que comenzamos con esto de vayámonos de parche. En lo que llevamos de la cátedra, en nuestro camino, hemos aprendido por parte de los estudiantes que la vida común, todo común, está de manera palpable en contra de lo que la relación, del modo de relación impuesto por el capitalismo. Que las emociones, los pensamientos, las sensaciones, las percepciones y las acciones en situaciones difíciles no se confrontan, ni se afrontan, ni mucho menos se atacan o controlan. Que son, no son algo ajeno que nos embisten, sino que en la vida somos actores, no pacientes ni cosas. Y que por lo tanto abordamos, no juntamos con lo que vivimos, porque somos creadores de esa vida colectiva. Claro, todo eso que venimos aprendiendo en esta cátedra por parte de los estudiantes aparece como extraño en medio de un modo de producción centrado en la competencia, la explotación, la violencia, el sometimiento y la cosificación de la vida y de todos los seres vivos. Todo lo que no se convierta en cosa que se compra o vende, se nos presenta como extraño, ajeno, peligroso y aterrador, y en consecuencia se nos pide que lo administremos, lo gestionemos, lo enfrentemos, lo sometamos, lo afrontemos, lo combatamos y lo controlemos. Lo hagamos cosa rentable, vendible, cosa con valor y precio, para que podamos seguir sintiéndonos autónomos, libres de todo vínculo, independientes y particulares, y nos vivamos como individualidades aisladas, que solo se conectan cuando el mercado nos reúne en la sacrosanta actividad de comprar y vender. Entonces, en este marco, forma de vida que tenemos impuesto, la tristeza, la rabia, la desesperanza, la ansiedad, el miedo, la frustración, la culpa y la desolación estorban para que el comprador vaya feliz al mercado. Son emociones incómodas para que la mercancía que somos se pueda vender perpetuamente por un salario. Son inadecuadas para el alegre devenir de la explotación, el empobrecimiento, la muerte y el sinsentido constante del capitalismo. Esas emociones son monstruos que tocaba atacar, combatir, someter, desterrar. Nuestra sociedad difunde el odio, la violencia, el exterminio y la muerte como forma de afrontar, de enfrentar, confrontar los conflictos que mueven y transforman la vida, que la hacen crecer, florecer y dar frutos. Pero resulta, ya lo sabemos, los estudiantes nos lo han enseñado, que las emociones en situaciones difíciles forman parte de nuestra vida, que esa vida está en transformación, que esas emociones y esas situaciones difíciles son vitales para la metamorfosis que nos reteje colectivamente, que hacen la juntanza común que somos. Entonces, ¿cómo matar la vida que somos para mantenernos siendo esas cosas lustrosas, limpias y bien empacadas que se venden para ser consumidas en el capitalismo? ¿Cómo acabar con las emociones que venimos siendo y que nos hacen vivir? Pues el capitalismo nos les enseña en todos nuestros días, especialmente en estos últimos días, demonizando, estigmatizando, señalando y descalificando lo que se desea eliminar. Entonces, las emociones se dividen en buenas y malas.
Las malas se tramitan, se agencian, se controlan y se gerencian. Y las buenas se promueven, se amplían, se acrecientan, se atesoran, se valoran y se capitalizan. Unas y otras deben hacernos rentables, individuos alegres que luego de venderse puedan ir felices a hacerse con las mercancías que compran, hacernos los cachivaches, las chucherías que compramos, ser por tener cosas, mantenernos como cosas al hacernos con las cosas, ser mercancías que se hacen por medio de mercancías, sueño capitalista, pesadilla humana. Hoy nos iremos de parche, nos vamos de encuentro, de alegría, de conocimiento, de sorpresa y de aprendizaje. Hoy nos mezclamos, nos enlazamos, nos encochinamos, nos tejemos con las emociones. Hemos visto que las emociones están en nuestra vida, haciéndola posible y haciéndola otra. Y hemos visto que también el capitalismo las quiere tramitadas, gerenciadas y administradas para que sean rentables, con valor y apreciadas, para que se puedan atesorar. De las emociones que nos acompañan en situaciones difíciles, elegiremos una o varias. Las emociones más provocadoras, las que se nos aparecen como más inquietantes e incómodas, con las que tenemos las peores relaciones, y las invitaremos a parchar, a pasar un rato juntos para aprender. Iremos a conocernos con las emociones. Esa es la tarea que hoy nos proponemos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en esta sesión de hoy? Pues bueno, la cátedra se hace con lo que los estudiantes reflexionan en colectivos, ya nos hemos dado cuenta. Ya ustedes se han dado cuenta, se la han pillado, de que esta cátedra es lo que ustedes nos ofrecen, lo que ustedes nos enseñan cada semana. Entonces se hace con esa reflexión colectiva, y por eso insisto en que formen grupos. Ojalá de manera voluntaria, arriesgándose a conocer a otros estudiantes. En los próximos días, cuando ya podamos contar con el equipo de monitores, se crearán grupos para los estudiantes que no han podido formarlos y que han pedido que los profesores y los monitores les ayuden a formar esos grupos. Les sugiero, sin embargo, a los estudiantes que aún no tienen grupo, que le cuenten a los compañeros que ya tienen parche para que los acojan. Y a los que ya tienen grupo, para que se ofrezcan para recibir a aquellos compañeros que aún no lo tienen. Obviamente, los grupos que ya existen continuarán. Y si se necesitan crear nuevos, pues eso se hará. Pero lo mejor es que los estudiantes puedan ser acogidos en los grupos ya creados. Entonces, no se quede solo. Arme parche, porque esta cátedra es deliciosa si hay parche con quien pasarla juntos, ¿vale? ¿Qué haremos entonces esta semana que se alarga en la siguiente semana de receso? Y que retornaremos después de esa semana de receso a una sesión de compartir con los monitores, bailando al mismo son, se llama esa sesión. Y ustedes tendrán una sesión sincrónica con sus monitores o con sus profesores para conocerse, para relanzar la cátedra, y ahora sí con un monitor que lo acompañe, y pasarla de buenas y pasarla bueno en parche, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana que se dan cuenta se alarga mucho? Pues nos vamos de parche. Los estudiantes de manera particular registran en su cuaderno de viaje. Recuerden que tienen ustedes un cuaderno de viaje y siempre un trabajo individual que no es necesario que se lo envíen al monitor o la monitora o al profesor. Entonces, esta tarea en su cuaderno de viaje es sobre las sensaciones, las acciones y los pensamientos de esas emociones que ustedes han sentido, que ya dijimos, elijan una o varias, y cree una criatura, su mostrete propio, su monstruo que está conjuntada, armada de diferentes emociones, y haga un mostrico que permita representar ese conjunto de emociones. ¿Qué emociones son? ¿Qué nos tienen por enseñar esas emociones? ¿Cuál es su historia? La de ese mostrete, ese monstruo, cómo viven
o cómo vive esa emoción, ese monstruo, esa criatura, dónde habita esa criatura, qué sueños tiene esa criatura, con quienes hace la vida común esa criatura. Esa creación pueden expresarla de la manera que ustedes quieran, puede ser una narración, un dibujo, una pintura, una gráfica, un moldeado, como ustedes quieran. Cuando creen esa figura o ese personaje, ustedes le dan la manera que mejor les parezca. Entonces, la primera tarea es construir una emoción, una criatura con las emociones. Luego de que tengan esa criatura emoción, o esa criatura con varias emociones, o con una emoción, lo que ustedes quieran, planean una salida para parchar con esa criatura de emoción. Esa invitación puede ser para comer, conversar, bailar, cantar, dar un paseo, ir al cine, lo que ustedes les apetezca invitar a esa criatura para conocerla. También, por favor, registren en su cuaderno a qué la invitó, a dónde, de qué se pusieron a hablar, qué hicieron. Entonces, eso todo sigue siendo el trabajo individual. Usted, mira, bueno, la emoción con la cual, o las emociones con las cuales quiero tener o tengo unas relaciones difíciles, unas relaciones complejas, esas emociones que me ponen más conflictuado, pues con esas armo una figura, armo un personaje, armo una criatura y me voy a parchar, que la voy a invitar a parchar. Todo esto sigue siendo el trabajo individual. Luego de crear esa criatura de emoción y luego de irse a parchar, pues escribe en su cuaderno qué hicieron, cómo les fue, qué tal ese parche, qué sucedió con la criatura de emoción durante el parche. Ese es el trabajo individual. Ese trabajo individual que usted registra en su cuaderno, en su bitácora de reflexiones personales. Yo aquí tengo mi libreta donde hago mis anotaciones y mis cosas. Igualito, busques una libretica donde usted haga sus anotaciones sobre las cosas que reflexiona a raíz de la cátedra. Y anote ahí, dibuje ahí, pinte ahí o elabore ahí su criatura. Esa es la tarea particular, ¿vale? Ahora vamos a la tarea colectiva. En grupo, por favor, compartan ese viaje, ese parche, ese encuentro con las emociones. Recopilen libremente y según su propio criterio los aprendizajes que tuvieron de esa emoción durante el parche. ¿Qué les enseñaron las emociones? Esa criatura que les enseñó sobre esa emoción, que les enseñó sobre las emociones y las relaciones sociales en situaciones difíciles. Y entonces se les pide que registren en un dibujo, en un relato, en un video, en una canción, en un poema, en lo que ustedes quieran, los aspectos que consideran útiles para abordar las situaciones difíciles y que las emociones, a través de esa criatura que ustedes crearon, les enseñaron. ¿Qué aprendieron de las emociones para abordar las situaciones difíciles? ¿Qué aprendieron de esas criaturas? ¿Qué aprendieron de esas emociones a través de esas criaturas? Esa es la tarea para estas 2 semanas, entre comillas. Ojalá las puedan hacer en conjunto y puedan divertirse haciéndola. Esa es la tarea para esta semana. Hace 8 días estamos en receso. En 15 días ustedes están en reunión con sus monitores en el mismo son. Y luego nos veremos mucho más adelante en la siguiente sesión para ver cómo les fue en ese parche con sus emociones. Como siempre, su Mercedes, ha sido un placer acompañarlos. Espero que tengan una buena tarde, que descansen y que tengan unas buenas semanas. Nos veremos pronto. Que estén muy bien.